Recording is on. Correcto, ya está comenzando a grabar. Les comento igual a todos los que están llegando y que se están incorporando, si quieren colocar su nombre en su cámara, ¿no? Estaría padrísimo para que podamos saber quiénes son. Igual no tienen que estar todo el tiempo grabándose para que dejemos espacio un poco a banda de ancha, ¿no? Y que todos podamos estar escuchando. Y pues nada, yo creo que vamos a comenzar un poco ya a darle prisa para que empecemos con el programa y ya que se vayan uniendo, ¿no? Pues el programa empieza con Aleli Yahid, ¿no? Ella nos va a hablar sobre Paralenguas, ¿no? Un movimiento poético en la Argentina de ruptura, clasificado como el último movimiento de ruptura de poéticas por Clemente Padín, y que va en toda esta tradición, ¿no? De explorar el lenguaje en diferentes formatos que fueran afuera como del libro. Y bueno, ya no quiero decir más. Yo también no es que sepa tanto, entonces mejor escuchamos a Lili, que nos vaya contando sobre, o nos vaya introduciendo al tema. Pues nada, Lili. Bueno, primero también me gustaría conocer a los participantes, si es posible, así que si pueden abrir un minuto el micrófono, aunque sea para tener una mínima interrelación, estaría bueno. No sé si les parece. Sí. ¿Sí? Bueno, ¿me ven ahí todos? Sí, perfecto. Sí, bárbaro. Bueno, antes que nada, mi nombre es Aleli Yahid. Yo soy licenciada en Ciencias de la Comunicación, magíster en Comunicación y Cultura, y para mi tesis de maestría, yo investigo sobre poesía experimental argentina y políticas de la lengua, y trabajé el caso Paralengua y Yul en este libro. ¿Sí? Me interesa mucho todo lo que tiene que ver con la poesía experimental en el sentido de la exploración de lenguajes. También escribo poesía, pero lo loco es que escribo poesía de manera tradicional, o la poesía que consideramos como poesía canónica. Pero para investigar, me interesa investigar la poesía experimental. ¿Sí? Ustedes, me gustaría saber cómo se llaman y qué les interesa de la poesía experimental o qué piensan que es la poesía experimental. No sé quién quiere hablar, quién quiere presentarse. Bueno, puedo hacerlo yo. Dale. Me llamo Tina Escaja, soy profesora en la Universidad de Vermont, Estados Unidos, y he hecho, sí, también hago trabajo experimental, digital, e investigación, sí, también sobre poesía, sobre todo latinoamericana, y sobre todo en las intersecciones entre género, sexual y tecnología. Buenísimo. Vale. Buenísimo, Tina. Bueno, yo también soy docente e investigadora de la Universidad de Buenos Aires y en ese contexto es que trabajo e investigo sobre poéticas tecnológicas. Bueno, después de Tina, a ver alguno de los muchachos. Bueno, yo... ¿Quién quiere? Dale. Yo soy estudiante de licenciatura, estudio música y tecnología artística. Mira qué bueno, ¿y tu nombre? Mi nombre es Baruch. Baruch. Y pues me interesa la exploración de los lenguajes de programación y de la lingüística computacional. Yo trabajo con... Ah, mira qué bueno. Y justo por eso me empezó a interesar como todas estas exploraciones sobre el lenguaje. Bárbaro. Me queda uno. Hola, yo soy Nicolás. Soy colombiano, pero vivo en Brasil hace ya 10 años. Soy investigador en medios de comunicación, hice mi maestría y mi doctorado aquí en la Universidad de Sao Paulo y trabajo sobre todo con teorías de medios de comunicación, mediatización, digitalización, mediaciones de Jesús Martín Barbero y, perfecto, por otro lado, me interesa mucho pues esa mezcla de indagación entre formatos y prácticas digitales asociadas a vanguardias poéticas. Buenísimo.
Bueno, entonces más o menos estamos todos en sintonía o en tema en relación a lo que significa lo experimental y el cruce de lenguajes. Justamente la poesía experimental, la característica que tiene es que trabaja a partir de una ampliación del lenguaje poético. Sí, estamos de acuerdo todos en eso. Es decir, que trasciende lo que vendría a ser el soporte de la escritura y del libro y busca en una mixtura la incorporación de nuevos lenguajes hacia lo que es interdisciplinario. Entonces, en esa interdisciplinaridad, ahora se escucha bien, si me hacen el... Sí, ahí está, buenísimo. Entonces, en esa búsqueda de lo interdisciplinario es donde consigue cierta mixtura y cierto cruce de lenguajes. De ahí surgen los diferentes géneros de lo que tiene que ver con la poesía experimental. Les pido que cualquier aclaración, cualquier observación o cualquier participación que quieran hacer, abren el micrófono e intervienen. Cualquier pregunta, cualquier consulta, cualquier aclaración o cualquier aporte, ¿sí? Entonces, dentro de los subgéneros de la poesía experimental, por ejemplo, si tenemos un cruce con lo plástico, ahí estaríamos hablando de poesía visual. Si tenemos un cruce con las ciencias exactas, específicamente con la matemática, ahí estaríamos hablando de poesía matemático-compositivista. Si tenemos un cruce con lo performático, digo, la poesía performática implicaría un cruce con la voz, el cuerpo del actor, pero que se transforme en un hecho poético y por eso lo llamamos poesía performática. Cuando tenemos un cruce con lo que vendría a ser el software o lo computacional, ahí es cuando estamos hablando de poesía digital, ¿sí? Entonces, a partir de todos esos diferentes cruces con otras disciplinas, es que hablamos de una poesía experimental donde hay una búsqueda hacia otro lenguaje poético. Dentro de esto, bueno, es donde tenemos estos subgéneros o subtipos de poesía experimental. Y es en ese cruce donde muchas veces se nos plantea, ¿esto es poesía o no es poesía? Y si es o no es poesía, tiene que ver muchas veces con la intención del productor y por dónde circula ese poema, es decir, con el reconocimiento de los pares en relación al campo de lo poético. Y también con la institucionalidad que se le da a ese poema. ¿Sí? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, a mí lo que me interesaba introducirlos era en un caso especial y específico de poesía experimental argentina, que para mí es muy rico y que fue muy poco estudiado, que es el caso de Paralengua, la otra poesía. ¿Alguno de ustedes conoce el grupo Paralengua, este espacio? No. ¿No? Bueno, les comento. Para mí fue muy importante como trabajar con estos poetas y poder articular algunas cuestiones que no estaban articuladas de manera académica, ¿sí? Había algunos artículos perdidos, pero no estaba sistematizado de modo académico la producción del Grupo Paralengua. El Grupo Paralengua, la revista Yul, ¿la conocen? ¿Sí? ¿Vos, Tina, conocés a la revista Yul? ¿Conocés a Jorge Santiago Perednik? A ver, abrí el micrófono que no se te escucha ahí. Yo he invitado a Perednik un par de ocasiones aquí a la Universidad de Vermont, lo conozco bien. A Buenísimo. Sí. ¿Lo conociste? Sí, lo conozco personalmente, sí. Genial. Bueno, Perednik murió hace unos años, pero Perednik es el impulsor de lo que vendría a ser la poesía experimental argentina. Él se define como poeta concreto o poeta del lenguaje. Por más que aquí en Argentina fue como catalogado como poeta neobarroco, muy a su pesar, y muchos poetas de la revista Yul también fueron catalogados como poetas barrocos, neobarrocos. ¿Por qué me remonto a Yul? Porque es muy importante, porque el Grupo Paralengua surge de la revista Yul, ¿sí? La revista Yul comienza a publicarse a fines de la última dictadura militar argentina. Y es una revista que hace una indagación en el lenguaje poético, pero a partir, más que nada, de su apuesta era hacia la traducción, ¿sí? Hacia la traducción de poetas norteamericanos, más que nada, y también introduce en Argentina todo lo que era la poesía del lenguaje.
tienen un número que es paradigmático, que es el número 10. Yo ahora se los voy a mostrar. Yo les muestro, les voy mostrando algunas cositas. ¿Sí? Este número 10 es un número paradigmático en Joule. Joule saca 12 números, desde el 79 hasta el 97. Pero este número es muy importante, ¿por qué? Porque dice el punto ciego de la poesía visual. Ustedes acá lo ven al revés. Pero el punto ciego de la poesía visual es muy importante dentro de lo que es el campo de la poesía experimental argentina, porque por primera vez trabaja de manera articulada en un número lo que es toda la poesía visual argentina. Y esa poesía visual argentina se remonta a Vigo. No sé si lo conocen, al poeta Vigo, ¿no? Bueno, Vigo, indaguen por favor sobre Antonio Vigo, que es un poeta fundamental dentro de lo que es la poesía experimental argentina, porque es un poeta de la década del 60, que es el que comienza con lo que vendría a ser, primero, una producción poética objetual, pero también al mismo tiempo, digo, hace unas esculturas que son hermosas, pero después también, al mismo tiempo, él trabaja los poemas matemáticos en los 50 y los poemas matemáticos barrocos en el 67. ¿Sí? Los poemas matemáticos barrocos son súper importantes porque empieza con lo que vendría a ser la tradición de la poesía matemático-compositivista en Argentina. ¿Sí? A su vez también nos podemos, digo, acá estamos hablando de los 50-60. Yo lo situaría más en los 60. Pero ¿qué es lo que sucede? Si nosotros queremos hacer una línea de lo que vendría a ser la tradición de la poesía experimental argentina, nos tenemos que remontar a los 20. Pero Vigo lo que hace es, en los 60, retomar a Jules Solar. ¿Escucharon hablar de Jules Solar? ¿Sí? Bueno, indaguen en sí, Jules Solar. Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí. Abre el micrófono ahí. Sí, sí. Tina. Beatriz. Ah. Hay una persona más que no veo. Bueno, Jules Solar es muy importante. ¿Por qué? Porque era un pintor que lo que buscaba era crear un lenguaje universal, una panlengua. Entonces, en su época no lo podemos leer como experimental, pero a partir de el tipo de cómo se lo retrotrae, cómo lo convoca de nuevo, digo, y lo lee como experimental, es que nosotros lo leemos a él como poeta experimental. ¿Sí? Él lo que trata de hacer es, a través de la pintura, crea un lenguaje universal donde nosotros podemos leer los cuadros. Entonces podemos considerarlo como precursor de Vigo y el primer poeta visual argentino. ¿Sí? Jules retoma justamente el nombre Jules, es por Jules Solar, retoma Jules, retoma Vigo y hace una relectura de lo que vendría a ser toda la poesía experimental argentina. Es como que por primera vez planta bandera y sistematiza lo que vendría a ser la poesía experimental argentina, retomando mucho de la poesía concreta brasilera. Y también de los poetas franceses, digo, de Oulipo, ¿sí? Retoma también mucho de Fluxus, retoma también mucho de los poetas del lenguaje. Les interesa mucho la poesía del lenguaje. Entonces, vuelvo al número 10 de Jules. Por primera vez, lo que hacen es un número puro y exclusivo dedicado a la poesía visual. Que muchos de los poemas que yo les mandé a ustedes para que pudieran ver forman parte de ese número. ¿Recibieron el material? ¿Pudieron descargarlo? ¿Pudieron verlo? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Buenísimo, porque después vamos a trabajar con ese material. Ustedes, la idea era que de ese material pudieran elegir un poema porque vamos a hacer un ejercicio de traducción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si nosotros decimos que la poesía experimental implica un cruce de lenguajes, hay una especie de comparación entre diferentes lenguas que implica un ejercicio de traducción. ¿Sí? Me gustaría leerles algo en relación a eso
que es una cuestión que plantea justamente Jorge Santiago Perendica en relación a la traducción, que es muy interesante, porque es lo que dice que la traducción propone que una lengua es atravesada por otras lenguas. Hay un cruce de lenguas, en general, de más de una en la traducción, en eso hay que insistir, la traducción no es una cuestión entre dos lenguas, por lo menos es entre tres, siempre, aunque haya dos más visibles, ¿sí? Entonces, es por esto que Perendik retoma el trabajo de la traducción y le parece tan importante el rol de traductor, porque él lo toma como el primer poeta a experimentar el traductor, al hacer un cruce entre dos lenguas donde siempre hay una tercera que está ausente. ¿Me siguen hasta acá? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces, esto es lo que sucede con Jules, ¿sí? Este número 10 tan paradigmático que marca un quiebre dentro de lo que es la poesía experimental argentina, porque se posiciona como poetas visuales experimentales. A partir de este número, lo que sucede es que se empieza a configurar o conformar el grupo que después va a ser Paralengua. ¿Por qué? Porque el vehículo expresivo del papel, que era el vehículo que les garantizaba la revista Jules, además del sello Jules Ediciones, les queda chico, ¿sí? Como vehículo expresivo, querían producir poesía experimental, pero a través de otros soportes, que el papel ya no se los estaba dando. Entonces, hacia fines de la década del 80, más precisamente en 1989, se realiza en Argentina el primer ciclo de Paralengua. Paralengua, la otra poesía. Pero Paralengua, la otra poesía, justamente Paralengua, porque vendría a ser una paralengua, ¿sí? Una lengua contrahegemónica que se pone en contra de lo que vendría a ser el lenguaje canónico o normatizado y que lo que busca es posicionarse de modo marginal. Siempre va a construir una escena, pero esa escena que construye es marginal, está dentro de lo que sería el circuito off. O sea, el espacio que ocupa dentro de la escena poética es marginal. Y después cuando dice Paralengua, la otra poesía, ese otra es O-H-T-R-A. Porque lo que busca justamente con esa H es, en su mismo nombre, introducir el error. La mala lengua, el error, lo que está mal, ¿sí? Porque justamente no van a buscar lo políticamente correcto dentro de la poesía, sino que todo el tiempo van a trabajar sobre el error de lo poético. ¿Me siguen hasta acá? Sí. ¿Sí? Bueno, sí. Si quieren saber algo en particular, me preguntan. Yo, si no, sigo para adelante. Entonces, el espacio para lengua, primero lo importante es la composición heterogénea de los poetas que forman parte del ciclo, ¿sí? Todos los poetas, por ejemplo, Roberto Signoni era profesor de matemática. Ricardo Rojas Ayrala ahora es delegado sindical. Ajá. ¿Sí? María Lilian Escobar es abogada. Fabio Doktorovich, ajá, es químico. Sí. Trabaja en el CONICET, es investigador del CONICET. ¿Sí? Pablo Ladislao Pablo Giori, les estoy nombrando algunos de los poetas, es ingeniero. Ajá. Digo, tienen todos trayectorias muy disímiles. Jorge Santiago Perendik, editor, poeta, traductor, digo, filósofo. Vienen todos de recorridos muy diferentes. Entonces, lo que está bueno es que también eso aporta a la riqueza del grupo, trabajar desde esas diferencias. Entonces, ellos van a trabajar las poéticas experimentales en ese ciclo o espacio que conforman, que es Paralengua, que pasa a ser un grupo desde 1989 hasta 1998, hacen presentaciones en diferentes centros culturales de Argentina, diferentes bares, y se unen por esta necesidad, como les... Sí, decime, Tina.
No te escucho. Ya. En tus investigaciones, ¿en este grupo de paralengua había mujeres? Sí, María Liliana Escobar, por ejemplo, es un miembro sistemático, porque después, por ejemplo, había otras mujeres, María Lacour, por ejemplo, que trabajaba desde lo que era la poesía performática, pero que no estaba todo el tiempo en el grupo como ideóloga, sino que se sumaba a algunas participaciones, pero sí, o sea, dentro de lo que era el género, había mujeres. Bien. Sí, sí, había mujeres. Bueno, por ejemplo, yo les pasé un poema de María Liliana Escobar, Despertar, y ella lo que hace es, lo tienen dentro de lo que es el material, después vamos a ver el material que yo les mandé, ¿eso lo pudieron ver? ¿Sí? Ok, después vamos a ver poema por poema, ¿sí? A ver qué es más o menos lo que trabajaba cada uno. Pero a lo que voy es, bueno, les estaba diciendo que empiezan a trabajar con dispositivos tecnológicos en busca de una ampliación del lenguaje poético. Pero siempre tengan en cuenta que cuando se trabaja con dispositivos tecnológicos o tecnologías en países del tercer mundo, como diríamos, ¿sí? Siempre se trabaja con lo que vendría a ser low tech, o sea, tecnología de baja calidad. Entonces, también es interesante ver cuál es el diálogo que se entabla con las tecnologías de la época a partir de la disponibilidad real que existe en función de esas tecnologías. Lo más importante del grupo Paralengua es que lo que empieza a hacer que no se hacía hasta el momento es la poesía en vivo. ¿Sí? Traspasan lo poético al escenario. Es una poesía escénica que arma una puesta en escena, ¿sí? Que tiene un carácter performático, pero que también los poetas hacen poesía oral, poesía visual, poesía performática, videopoemas y poesía digital. ¿Sí? En este punto, por ejemplo, en 1994, Fabio Doctorovich hace un viaje a Estados Unidos por una cuestión que se estaba doctorando en química y cuando vuelve es quien introduce el videopoema en Argentina. Hasta ese momento, en realidad, lo que se hacía acá era poesía ilustrada, de alguna manera, con imágenes. No la edición, la filmación, digo, todas las herramientas que da el soporte video en función del armado de un videopoema. ¿Se entiende esta diferencia? ¿Sí? Entonces, es muy importante que él va a ser el introductor de lo que es el videopoema en Argentina. Entonces, se empieza a trabajar sobre el propio medio videoartístico. Pero yendo a lo que más nos interesa a nosotros, o me parece que es lo que más les interesa a ustedes, si no me equivoco, dentro de lo que es el cruce de lenguajes, lo que más les interesa vendría a ser la poesía digital, ¿no? Les consulto. ¿Sí? A mí me interesa todo. ¿Todo? ¿Ah? Buenísimo. Bueno, entonces les hago como un panorama de lo que vendría a ser todo. O sea, acá lo que más, digo, Paralengua lo que más trabaja más que nada son los poemas visuales. ¿Por qué? Porque hay una larga tradición de poesía visual argentina que es, o sea, no es, podría llegar a ser comparable a lo que es la poesía concreta brasilera en cuanto a lo que es la tradición de la poesía visual. ¿Sí? Digo, es muy importante lo que es esta tradición de poesía visual argentina que ya les digo que comienza en Argentina con Vigo. Nos podemos remontar hacia Jules Solar, pero que es importante cómo la retoman estos poetas. Por ejemplo, yo a ustedes les puse dentro de los materiales poemas, si ya vamos a hablar de las mujeres, de María Liliana Escobar. Y ella lo que trabaja es a partir del ideograma. Entonces, retoma lo que viene a ser toda la tradición de los caligramas orientales y lo trabaja dentro de su poesía y hace una poesía ideogramática. Siempre dentro de lo que es la poesía visual. Es ahí donde ya le interesa el cruce, que uno ve, en realidad,
ese poema visual. Y es muy difícil poder decir, bueno, ok, esto es un poema visual o esto es un cuadro. ¿Sí? Pero la importancia es que, este poema visual puede ser leído. Después, por ejemplo, yo les puse otro poema visual, digo, dentro de los poemas que les puse, ¿sí? Otro poema visual, no sé si lo vieron, que a mí me encanta, que es un poema visual de Roberto Signoni, que se llama Diálogo entre dos señoritas de sociedad. ¿Lo vieron ese poema? Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Qué recuerdan de ese poema? Los signos de puntuación. Los signos de puntuación. Sí. A mí me recuerda... Sí. Ay, perdón. Me recuerda un libro que tradujo Derek Bellew, no sé cómo se pronuncia, sobre los diálogos de Warhol, que dejaba solo los signos de puntuación. Exacto. Exactamente, sí. Yo pienso, por ejemplo, en Ulises Carrión, ¿no? Todo el trabajo que hace a partir, ¿no? De estos sonetos, creo que son, ¿no? Y todo este borramiento y deja, pues, los signos... Digo, un trabajo muy parecido, ¿no? Y yendo un poco más allá, digo, más allá de las intertextualidades que cada uno puede construir a partir de sus lecturas en relación a este poema Diálogo entre dos señoritas de sociedad, dejar solamente de los signos también implica que no importa lo que se, digo, de una manera chabacana, no importa lo que se está diciendo. ¿Sí? O sea, justamente lo que dice es, lo que pueden charlar dos señoritas de sociedad no tiene ningún tipo de contenido, es absolutamente banal. Digo, también ahí hay una especie de crítica o chistecito respecto a lo que vendría a ser el diálogo entre dos señoritas de la sociedad que forman parte de la burguesía, ¿sí? Digo, a ver, otro poema visual. Yo, por ejemplo, vamos al listado que yo les envié de poesía, ¿sí? De los materiales con los que vamos a trabajar. Por ejemplo, el primer poema es Amanecer, de Carlos Esteves. Ese poema forma parte del número 10 de Jul. ¿Lo recuerdan, el poema del que les estoy hablando? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Sí? Que es un poema oral que justamente... Uh-huh. El trabajo que hay en ese poema, yo también se los puse en video. ¿Pudieron ver el video también de Esteves? ¿Sí? Sí. Porque está bueno ver cómo, de repente, cómo se pasa ese poema que fue escrito para ser transpuesto a la oralidad. Digo, dentro de lo que es la misma producción de estos poetas experimentales, hay una transposición, ¿sí? Donde el poema atraviesa diferentes subgéneros de la poesía experimental, el mismo poema, según el soporte para el que esté realizado. Entonces, este poema Amanecer, por ejemplo, lo tienen por escrito. Y lo que podemos ver como marcas claras en el poema son... justamente la falta de vocales. ¿Sí? ¿Vieron eso? Sí. ¿Sí? Que están sustraídas del texto las vocales y que hay como los apóstrofes en el lugar de los vocales. Pero hay vocales, está la O. Está la O, pero se sustraen algunas vocales y hay una predominancia de las consonantes. Hacia el final está la A también. Bueno, hacia el final está la A. Y mismo en el título también hay una E. Ajá. Está. Sí, de lo que es Amanecer, sí. Tenemos una primera A, después tenemos una M, tenemos una apóstrofe, tenemos una E, digo, y tenemos la última E. Digo, pero hay un trabajo de sustracción de vocales. Sí. Que después de eso, cuando se transforma y cambia de soporte, y el soporte deja de ser el papel y pasa a ser el cuerpo y la voz en la poesía oral, es cómo se lee ese poema haciendo hincapié en las consonantes. Y ahí es donde se produce, en el sonido que genera, esa extrañeza que hace que esa lectura del poema sea un hecho experimental,
¿sí? Porque uno lo que percibe en realidad son sonidos, si no tuviera un papel con el poema escrito, ¿sí? Escucho una poesía sonora, pero que es una poesía sonora oral que hace ruiditos. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Sí? Sí, ok. Sí. Otro de los poemas que a mí me encanta, que es el segundo que yo les puse dentro de la lista de materiales, es el poema Camino del Inca, Tramo y Escalinata de Roberto Sheines. Que yo ese poema me gusta tanto que lo puse acá en la tapa del libro. ¿Vieron este poema? ¿Sí? Y este poema me parece que es súper importante porque, a ver, el poema está hecho con la máquina de escribir. Entonces, nosotros estamos hablando dentro de lo que es la poesía experimental de una poesía que podemos denominar posttipográfica. Pero acá tenemos como lo que vendría a ser la prehistoria de la poesía tipográfica, ¿sí? Porque trabaja tramas, está hecho todo con tramas, le gusta trabajar a Roberto lo que son las tramas a partir del tecleo en la máquina de escribir, que él imagina, proyecta ese poema, pero hasta que no lo ve terminado, no sabe si le salió o no. ¿Sí? Okay. Vendría a ser como la prehistoria de la poesía visual en ese punto. Y me parece muy interesante las tramas que trabaja porque hace como redes. Y este justamente, bueno, se llama Camino del Inca, Tramo y Escalinata, porque trata de reproducir una vez que fue a hacer el Camino del Inca. ¿Sí? Después hay otro poema que yo les pasé, que es Cursograma Poético Operación Lluvia en Retirada. ¿Ese lo vieron? ¿Qué les pareció ese poema? Que también se los mandé en video de Ricardo Castro. ¿Qué les pareció ese poema? Tina, ¿a vos qué te pareció el de Cursograma Poético Operación Lluvia en Retirada? El micrófono. Me pareció muy interesante porque se registra, que es algo que había yo pensado también, en los... el cuadro de básico, ¿no? De los circuitos, y me pareció muy, ¿no? Muy, muy interesante, me gusta, sí. Además hay una serie, no he podido ver toda, pero por lo que veo me encanta, está muy bien. Sí, hace una serie como que retoma esto que vendría a ser la teoría de circuitos y lo transforma en un hecho poético, ¿sí? Ese poema está publicado en el número 10 de la revista Yul, pero también al mismo tiempo forma parte de la exposición de poesía visual, de la muestra de poesía visual, que se hace en una de las presentaciones del ciclo Paralengua, ¿sí? En las presentaciones del ciclo Paralengua había, toda una noche con diferentes actos, ¿sí? Esos actos eran desde poesía sonora, desde poesía performática, y siempre, constantemente, a lo que apuntaba es que al público, que el público, obviamente, que ya no era un lector, pero tampoco era un mero espectador, sino que el público activaba el poema, ¿sí? Era una parte, son todos poemas participativos, donde el público es una parte fundamental del poema. Para que el poema se concrete, tiene que estar el público ahí presente interviniendo, ¿sí? Entonces, el público es sumamente activo y deja de tener un rol pasivo o expectante. Eso también es muy importante, porque, por ejemplo, hay un acto poético que es un confesionario que hacía Perednik. Tina, yo te llamo a vos, a ver si vos sabías. ¿Vos estabas al tanto del confesionario que hacía Perednik en los ciclos de Paralengua? No. Ok, bueno, en un momento en el escenario, ¿sí? Perednik hacía como un confesionario, donde él se ponía como una capita de cura, ¿sí? Ponían como una paredcita de por medio
y una persona subía al escenario y se confesaba. Y él lo aconsejaba. Todo eso era un hecho poético a la vista de todos. ¿Sí? Ese poema, ese acto, se llamaba el confesionario. ¿Qué fue lo que pasó? Tuvieron que dejar de hacerlo porque Perendik decía, realmente me venían con cuestiones demasiado densas, demasiado pesadas, donde ya no me estaba resultando divertido. Me estaba resultando un hecho tedioso y hasta el mismo tiempo como angustiante. Entonces dejaron de hacer el confesionario poético. Digo, pero en este sentido yo se los pongo como ejemplo de cuando digo que invitaba a la participación del público y que el poema no se concretaba sin el público, es por esto. ¿Sí? Porque sin confesión no hay confesionario. Entonces, después, por ejemplo, otro poema que yo les había puesto es uno que no tiene nombre, que es de Fabio Doctorovich, que vieron que es como que se los hice en cuatro pasos, se los mandé en cuatro, es este, se los voy a mostrar acá, a ver si lo ven. ¿Lo ven este poema? Sí. A mí me resulta sumamente interesante, amo este poema, porque en realidad, ¿cuál es el disparador? Digo, ¿de dónde partimos y hacia dónde vamos? ¿Qué les parece? A ver. Empieza acá. Termina acá. Digo, no importa lo que dice. ¿Sí? Empezamos, este poema empieza acá. ¿Con qué empieza? Con lo que nosotros reconocemos visualmente como poesía. Si yo les doy esto, ¿ustedes qué ven? Una estructura de párrafos, digo, de estrofas y versos. Sí, claro. ¿Sí? Nosotros visualmente nos ponen un texto con estas características y decimos, ok, texto, poema. ¿Sí? Vemos que hay un verso, que hay dos versos, que esos versos forman una estrofa y que hay otra estrofa compuesta por diferentes versos. Ahora, ¿qué pasa? Esto lo pasa por Corel y lo empieza a deformar. Empieza a chupar el texto con un programa de computación tan simple como el Corel hasta formar este pájaro. Y va mostrando todas las fases de transformación de esos versos en ese pájaro. ¿Sí? Sigue siendo el mismo poema, lo que cambia es la forma, entonces ya no es el mismo poema. ¿Se entiende esto? A mí me encanta porque forma esta figura, y también lo puse hacia el final del libro porque justamente me interesaba como trabajo, como contraponer la utilización del dispositivo tecnológico, ¿sí? Que es un dispositivo tecnológico, una máquina de escribir, como es un dispositivo tecnológico, computadora, software, Corel, ¿sí? ¿Cómo se puede trabajar desde las antípodas de manera experimental? Entonces, ¿seguimos con otros poemas? Yo tengo una pregunta. Sí. Tengo una pregunta respecto a este poema, la figura de, o sea, la figura que se da como el pájaro, esta es, o sea, ¿está manipulada para que parezca forma de pájaro o es una figura aleatoria que se forma por el programa? No, está manipulada para que tenga la figura del pájaro. Ok, ya. Sí, ahí no hay aleatoriedad, no me sale. Okay. Digo, no hay un procedimiento aleatorio. ¿Sí? Ajá. Sí, pero y ¿lo habrá buscado o lo desde un principio o lo fue como, o sea, eso es lo interesante, ¿no? Si en el proceso llega a hacer una figura porque se va apareciendo a la figura. Claro, es que esa justamente es como la gran pregunta de la poesía experimental. Sí. ¿Sí? La de la búsqueda y el proceso. Y justamente la experimentación tiene que ver
con que, digo, hay una sistematicidad por un lado, ¿sí? Hay una programación, hay una búsqueda, pero siempre está el azar y lo aleatorio. Sí. Entonces, lo experimental en realidad, ¿qué es? Es este recorrido y es esa búsqueda. Uh-huh. ¿Sí? La búsqueda es experimental. Uh-huh. Claro. ¿Sí? El resultado no sabemos si podía ser ese o otro, u otro. Fue ese. Uh-huh. Había una búsqueda concreta, pero después siempre interviene el azar. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, bueno, sigo con otro poema que también me encanta. ¿Vieron un pedazo del año? El poema de Perednik, que se los mandé en papel y también en video. Ah, sí. ¿Sí? Sí, ese sí. Es uno de los pocos poemas experimentales de Jorge Santiago Perednik. Que ese poema, lo que tiene de característico, es que, ¿por qué se llama Un pedazo del año? Porque fue realizado con toda la cinta y lo que vendría a ser el desperdicio que quedó tipeado en la cinta de la máquina de escribir, y todo eso lo fue cortando y formando versos. Entonces, por eso se llama Un pedazo del año. Trabaja a partir del descarte y sistematiza ese descarte que también deja marcas. También deja las marcas de su trabajo mecanográfico y lo transforma en un poema experimental que fue un libro que es como un acordeón. ¿Me siguen? Sí. ¿Sí? ¿Saben cuál es el poema al que me estoy refiriendo, no? Ok, ese poema me encanta. Y lo que va a decir Fabio Doktorovich de ese poema, que vendría a ser como el paradigma en los 90 de la poesía compositiva. Ok. Pero hay un poema también de este poeta Language, no me acuerdo cómo se llama ahora, que utilizaba también lo que quedaba en la máquina de escribir. Ah, mira. Ay, ahora lo busco, que lo tengo en algún libro. Que no, dale. No me acuerdo del autor. También, como que lo interesante es esto, o sea, siempre está dialogando la poesía experimental. Digo, hay un diálogo, esto que hablábamos con recién cuando inauguraba la fase Vinicius, ¿sí? De esto de hacer comunidad, ¿sí? La poesía experimental, los poetas experimentales, lo que buscan es hacer comunidad de manera, si quieren, a su pesar globalizada. Digo, en el sentido de que toda la poesía experimental mundial, aunque se hablen diferentes lenguajes, el lenguaje de la poesía experimental los pone en diálogo. ¿Hola? ¿Se me escuchan? Sí. Ok. Sí, sí, sí. Entonces, hay un diálogo entre estos poemas. Digo, por ejemplo, hay un poema de Roberto Signoni, no sé si lo vieron, que yo se los mandé, digo, aparte del diálogo entre dos señoritas de sociedad, que les mandé un video que está con unos cables de teléfono, unos lápices en las orejas, ¿sí? Que ese fue un video que se hizo para Paralengua, que fue parte del ciclo Paralengua que se hizo ahí, y que justamente lo que él dice es un poema fónico de Ernest Handel, ¿sí? Que es un escritor, un poeta experimental austríaco. Entonces, ahí también digo, ay, sí, dale, Tina. No te escucho. ¿Y cuál es la colaboración con otros artistas experimentales latinoamericanos, aparte, por supuesto, de Brasil y la poesía concreta? Estoy pensando en Uruguay, estoy pensando en Luis Bravo con su, ¿no? Con todos sus poemas. Ya inmediatamente en los años 80 ya tenía un CD-ROM que se llamaba Árbol Veloz. ¿Hay comunidad también ahí latinoamericana? ¿Hay intercambio? Sí, hay intercambio. Digo, en los números de Jul hay intercambio. Hay poetas, siempre están en diálogo. Por ejemplo, por fuera de lo que fue la revista Jul, Perednik hizo un libro que es el único que sistematiza toda la poesía concreta, donde incorpora a todos los autores latinoamericanos,
que fue un libro que salió por el Centro Editor de América Latina. Entonces hay un constante diálogo, digo, hay invitaciones, idas y vueltas a participar en ciclos, sí, a ser parte de, están todos como constantemente charlando, ¿sí? Bueno, después, por ejemplo, otro, bueno, les pasé el poema este, Despertar, de Mariel Lilian Escobar, donde les decía que trabajaba a partir de una escritura ideogramática y a partir del caligrama, incorporando todo lo que era la tradición oriental a su poesía, y a partir de ahí es que ella plantea esos poemas visuales. Después hay un poema... No, ¿qué oímos? Creo que tiene problemas con su conexión, Aleli, porque veo aquí que está en gris. Ah, una vez. Que de hecho está perdida, dice conexión perdida, ¿no? Entonces, esperamos tantito a que venga. Ok. ¿No? Creo que ya está aquí de regreso, mira, aquí está. Ya. Ya la vemos. Sí podían ver ahorita las imágenes cuando estaba compartiendo el escritorio, estaba tratando de seguir la plática, pero no sé si se estaba poniendo a ver las imágenes. Sí, sí. ¿Sí? Perfecto. Sí. La grabación, ¿cómo? O sea, lo tengo grabando, y luego, ¿cómo puedo hacer para...? Como que no tengo para... cámara ni nada. Ah, estás aquí de manera... Ah, mira, ya estás. Sí, ya te vemos. A ver, ahí estoy. Sí, se había desconectado. ¿Ahí me ven? Ya. Sí, ya, correcto. Sí, ¿me pueden ver? Sí. ¿Seguimos? Sí. Dale. Sí, no sé qué pasó, que se cayó. Bueno. Entonces, estaba, digo, dentro de lo que son los poetas, ahí venían a ayudarme, dentro de lo que son los poetas, estos que yo les nombro de paralengua, no son, digo, a ver, Jorge Santiago Perendik es quizás el que tiene más nombre o el más conocido dentro de los poetas, ¿o no? Digo, ustedes, por ejemplo, Tina, vos lo has escuchado nombrar, lo has convocado, ¿sí? Pero los otros poetas es como que no trascendieron mucho en lo que es el ámbito de la poesía. Por eso yo les decía que eran poetas más bien marginales, aunque seguían trabajando en este tipo. ¿Saben que yo a los demás no los veo? No veo a Baruch, no veo a Beatriz. Ah, pero ellos creo que pusieron su cover para no ver ahorita. Beatriz ya está presente ahí. Yo sigo, ¿no? Sí, yo apagué la cámara para ver si mejora el ancho de banda de la llamada. Sí, yo es por eso también. Okay, por eso la apago a veces. Listo, sí. Yo por las dudas preguntaba. Bueno, entonces, digo, estos poetas no fueron muy conocidos, pero sin embargo hay un poeta que formó parte esporádicamente, digo, fue parte del número Yule, estuvo en diálogo con estos poetas y que también formó parte de esta muestra del primer ciclo de Paralengua en lo que fue la exposición de poesía visual, que es Arturo Carrera. ¿Arturo Carrera lo conocen? Sí. ¿No? Sí. Bueno, Arturo Carrera es como un exponente de la poesía argentina, es uno de los grandes poetas argentinos y es un poeta catalogado como poeta neobarroco. Pero también tiene algunos poemas visuales y yo les pasé, que se los pasé como JPG, pero también se los pasé como en un paneo de video de lo que fue esa primera exposición de Paralengua, que es Momento de Simetría. Momento de Simetría. ¿Lo vieron ese poema? Sí, a mí ese poema me lo dio a conocer un poeta argentino, Mariano Mayer. ¿Quién? Mariano Mayer. ¿Quién? Mariano Mayer, sí.
Pues nos dio un taller aquí en Madrid y nos trajo ese poema. ¿Y qué te pareció ese poema? Precioso, una pasada. Es hermoso. Sí, sí. Es hermoso porque lo que hace es como crear una cosmogonía de la poesía, ¿sí? Que es un es como... ¿Me ven? Ahí lo comparto. Ahí está. Es como un poema que arma como una cosmogonía, ¿sí? Un relato astral de la poesía, donde él justamente en ese momento estaba muy metido, muy obsesionado con lo que era el libro Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll, pero también al mismo tiempo estaba como muy obsesionado con la poesía de Alejandra Pizarnik. Entonces retoma motivos de Alicia en el País de las Maravillas y retoma motivos de la poesía de Alejandra Pizarnik. Es más, en un momento, como él traza ese momento de simetría, en un momento pone Alicia barra Alejandra dentro de lo que es ese cielo poético que arma, que en realidad es un poema desplegable que si uno lo tendría, lo podría poner en el techo de una habitación y mirarlo como si fueran las estrellas. Sí, es un poema hermoso. A mí me encanta, la verdad. Bueno, después otro de los poemas que ya les pasé y ahora sí vamos a lo que vendrían a ser más los poemas que tienen un dominio digital, son los B-poemas, ¿sí? Que son los poemas virtuales de Ladislao Pablo Chiori. Eso lo vieron que les pasé también en JPG, un poema virtual de Ladislao Pablo Chiori. Chiori va a ser el único de los poetas que realmente tiene un propósito de trabajar lo que es la poesía virtual o digital. Él lo que plantea es que, digo, está muy emparentado con lo que vendría a ser la teoría general de sistemas. ¿Sí? Él es ingeniero, va a valerse mucho de la teoría general de sistemas para tratar de programar y generar un lenguaje poético que sea a su vez sistémico. ¿Sí? Porque él lo que cree es que el dominio del lenguaje es digital, que el lugar donde existe el lenguaje es en el medio digital, es en el medio virtual, y que ese lenguaje tiene que ser universal porque es el lenguaje que alcanza de manera más acabada la síntesis. ¿Sí? Entonces, si con la poesía matemático-compositivista nosotros partíamos de una lógica donde la explicación del mundo era matematizable, acá la explicación del mundo y su sustento es digital, para Ladislao Pablo Chiori. Entonces, él lo que quiere plantear son reglas de generación de un lenguaje poético. Una gramática digital. ¡Oh, qué guay! Eso wow. Es el proyecto, ¿sí? El proyecto que sustenta su poética. Entonces, por un lado, está toda esta cuestión de la regla operatoria, del modo de hacer poesía, pero también introduce, como es propio de las ciencias de la complejidad, el tema del azar. Digo, todas las teorías que forman parte de las ciencias de la complejidad incorporan el azar como variable. Y él, dentro de lo que es su programa de poesía virtual, también está incorporando el azar, por más que trabaje dentro de lo que es su propuesta, reglas de generación del lenguaje poético. Y también, a su vez, él es consciente de que el rol del poeta se transforma en un rol de programador, ¿sí? Es poeta barra programador. Y quien accede a esa poesía, a ese poema digital, requiere de mayores competencias. ¿Sí? Entonces,
justamente lo que trata de trazar son diferentes estrategias para una optimización del lenguaje poético que sea mucho más sincrónico, ¿sí? Pensemos que desde la teoría general de sistemas, la sociedad está compuesta por sistemas de comunicación. Y para Hiori, esos sistemas de comunicación y ese lenguaje existe en lo que es el dominio digital. Hace un libro, digo, es muy interesante la trayectoria que tiene Hiori, porque él lo que va a hacer es partir de... él fue asistente de Kosice. ¿Lo conocen a Gyula Kosice? No. ¿Sí? ¿Quién habló? Sí. Yo, que es artista, ¿no? Claro, es un artista argentino que es hermoso, uh-huh. Es hermoso, ya se murió, pero que trabaja en los 60 todo lo que son esculturas cinéticas y esculturas con agua. Uh-huh. Esculturas lumínicas y esculturas con agua. Todas las esculturas de él son gotas con luces y agua. Él lo que trata justamente Kosice es de incorporar el agua en la escultura, que el agua es lo menos maleable, es lo menos esculturable, por decirlo de alguna manera, que existe. Él lo incorpora dentro de lo que son las esculturas. Entonces hace esculturas de agua y luz, ¿sí? Que son hermosas. Y bueno, Gyula Kosice estuvo dentro de lo que era el grupo Madí. ¿Sí? Que el grupo Madí eran como los cuadros, ¿se acuerdan? El grupo Madí eran los cuadros sin, ¿cómo se llama el coso del cuadro? Sin el marco, ¿no? Sin marco. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, indaguen por Gyula Kosice, que es hermoso lo que hace. Y bueno, y Hiori fue asistente en el taller de Gyula Kosice. Y hay un libro que tiene Hiori, que es un libro, digo, pensemos que estamos hablando de un poeta digital donde su dominio es internet. Pero acá trabaja un libro en papel que se llama Estiajes, ¿sí? Que es un libro que tiene versos, que trabaja estrofas, que trabaja en la palabra. Entonces uno dice, ¿dónde está el dominio digital acá? ¿Qué tiene que ver con internet? Y justamente en la tapa del libro pone 101.523 bits, 4,0468 bps. Entonces, esa marca es justamente la que nos está mostrando que el intento de él es hacer un análisis estadístico de las unidades lingüísticas que utilizó para la creación de ese libro. Y ese análisis estadístico es lo que le permite establecer, dentro de lo que es su propia poesía, niveles de redundancia, ¿sí? Para dar cuenta de un promedio de repeticiones. ¿Se entiende cuál es la propuesta poética de él? Sí, claro. ¿Sí? Sí. Bueno, esto es más o menos, porque ya me parece que estamos como, no sé, Vinicius, decime con el tema del tiempo. Correcto, sí, a eso ahí voy, ya estamos en tiempo, entonces 5 minutos tal vez para cerrar. Bueno. Estaría buenísimo. ¿Cómo? Estaría buenísimo. Ah, bueno, yo lo que les iba a proponer a ustedes era que tomaran uno de estos poemas que yo les mandé como disparador y que hicieran un ejercicio de traducción a la inversa y que esos poemas que justamente no tienen un sustento en la palabra, ustedes los pudieran transformar en un poema canónico. Es decir, en un poema con una estructura versificada cuyo sustento sea la palabra. Entonces, si les parece, como ahora quedamos cortos de tiempo y no podemos hacerlo dentro de la dinámica del taller, yo les paso mi mail, ¿sí? Que mi mail es alelihait@gmail.com y me gustaría que ustedes hagan ese ejercicio de tomar
uno de estos poemas que se conecten con las sensaciones que les dispara este poema y que me envíen el ejercicio y así seguimos en diálogo. No sé si te parece bien, Vinicius. Está súper, está genial. De hecho, voy a poner aquí tu correo para que lo puedan tener. Está en el lado del chat, ¿no? Creo que preguntan aquí cuál es el título del libro, Beatriz. ¿De mi libro? Eso es lo que no sé, eso es lo que no sé, pero creo que Beatriz tiene problemas de conexión ahorita porque dice bueno, perdida. A mí me parece que estaría bueno, como yo lo que hice fue un panorama, ¿sí?, de lo que es Paralengua y la poesía experimental y digital argentina. Cualquier duda que tengan o cualquier pregunta que me quieran hacer, que me escriban a mi correo y que yo tengo mucho material o cualquier consulta que tengan se las puedo resolver si puedo. No, hombre, pues muchísimas gracias, Aleli, y pues estamos ahí en la conexión. Yo creo que todos en general van a hacer como algo para continuar con esta frescura, ¿no? Y tratar de traducir. Hay muchos datos que también, wow, que ni sabía, ¿no? Yori, estoy asombrado, ahorita lo estaba justamente buscando en internet, también para encontrar más información. Y pues nada, pues qué les parece si hacemos el lapso de 10 minutitos rápido en lo que se conecta el siguiente tallerista. Igual si quieren tomar un vaso de agua, fumar un cigarrito o lo que sea, o platicar aquí, pues aquí estamos, ¿no? Okay. Gracias. Listo, muchas gracias. Bueno, les dejo gracias, un abrazo. Eli. Gracias. Hasta luego. Bye. Oh, pues te quedas, ¿no? Sí, ahora voy a comer algo y vuelvo. Ah, okay. He encontrado el poema. Ah. ¿De quién es? Es de John Bernstein. Ah, de Bernstein, sí. Y se llama Lit Up. Ajá. Bueno, pásamelo después. Vale. Bueno, nos vemos prontito. Ahora me vuelvo a conectar. Nos vemos. Chao, hasta luego. Pero ahorita aplaudimos todo. Ya. ¿Qué pasa, Odi? Hola, Vinicius. Sí, estamos aquí. No, eso no son ruidos míos, no sé. Tienes un bebé en tu interior. Es mi, igual es mi perro. Que está aquí y está llorando ahora. Igual es él. Yo como bueno, ya te iba a decir, ¿dónde está el perrito? Enséñanoslo. Sí, ahora lo enseño. Oye, Natalia, pero tú estás duplicada, creo, en el cuarto. No sé cómo lo has hecho. Aquí está. A ver. Odi. No lo veo. Ay, sí, ya lo vi. Sí, aquí está. Para mi taller, Vinicius, podemos invitar a los no humanos. A todos mis no humanos. Claro, pueden invitar a todos los no humanos. Ajá. Acá a cotorrear. Hola, ¿qué tal? Oye, Beatriz, tú creo que estás duplicada. ¿Todo el mundo ve duplicado a Beatriz? No. Sí. Ah, sí, sí. Igual claro. es que me caí igual entre dos veces. Ah, ok, voy a correr a la otra Beatriz. Espérame tantito, a ver si no pasa nada, vale. A ver. Que además una de las cosas más padres de Gitsi es que puedes correr a la gente así y dar un kick, dice kick out. Entonces, está muy divertido, es la primera vez que lo hago. Ah, mira, tenemos aquí a nuestro tallerista Milton. ¿Nos escuchas, Milton? Hola. Ya, correcto. Me escuchan bien. Yo también tengo a mi viviente no humano. ¡Ay, qué bonito! Va a participar del taller porque... Aquí también está mi gatito, mira. Hola. Ahorita voy por las mías. Parece un gato, pero en realidad es un otter. Oye, pero lo rescataste, ¿no? Porque se había escapado. Yo me entero de todo por Instagram. Nah, pero se escapa acá nomás. Ah, claro. Sí, no. Es bastante obediente, de hecho. Es muy gracioso.
porque la sacamos a pasear. Ah, mira, Papo. Aquí tenemos una. Mira, ahí hacemos contacto gatuno. Exacto. ¡Oh! Y ahí tenemos al perro, entonces es así como todos aquí integrados. Me parece que hay mayoría de gatos. Sí. Ya. Sí, creo que sí. Igual pesa más que mi perro, los gatos. Mi gata pesa 2 kilos, así que no lo creo. ¿Ves? Más que mi perro, sí. Mi perro unos 700. ¿Verdad? ¡Wow! Sí, tenemos la otra que pesa más que sus perros y sus gatos. Eso es como una gata de 4 kilos. No, es que mi gata es muy, muy chiquita.